¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo graficar los datos de un data frame de pandas utilizando Matplotlib y Seaborn. Entonces vamos a comenzar importando pandas ASPD. También vamos a importar Matplotlib .pyplot ASPLT y por último vamos a importar Seaborn ASSNS. Después de esto, voy a trabajar con una base de datos. La voy a leer aquí en esta variable que se llama datos y voy a utilizar de pandas read-ssv. Entonces, ahí está. Y entre paréntesis ponemos el nombre del archivo con el que voy a trabajar, que es el de movies2.csv. Este archivo ya lo trabajamos con la función groupby o agrupando datos. En el video anterior se los vamos a dejar aquí en la parte superior de la pantalla por si lo quieren revisar. Y después vamos a hacer un data frame a partir de esos datos que ya se leyeron. Aquí está también la opción de data frame, nada más le dan enter y listo. Ahora sí, entonces ese data frame va a ser a partir de los datos que se acaban de leer. Ese archivo de películas es una base de datos que tomamos de Kaggle, también se las dejamos en la parte inferior. Y es una selección nada más de 15 líneas para que pueda ser más rápida la ejecución y que se nos facilite más mostrarles lo que tenemos que hacer. Recuerden que ya nada más lo mismo que se hace para este archivo pequeñito de 15 datos, lo pueden hacer para la base de datos que son como de 1000 líneas. Entonces, lo que consta aquí, bueno, tiene varias columnas, nombre de director, número de críticas, la duración de la película en minutos, los likes que recibe el director, la película, los actores, el nombre de la película, también que si, cuál es su, ¿cómo se llama? Puntuación en el IMDb, el título, bueno, no el título, perdón, el año en el que se estrenó la película. Y bueno, así tiene bastante información con la que nosotros vamos a poder, como quien dice, jugar para poder verla de una forma muy rápida si es que hay alguna interacción entre los datos en forma gráfica. Bueno, entonces lo primeritito que vamos a hacer pues es mostrarles cómo se puede graficar cuando ya se haya aplicado el group by. Entonces aquí lo que estoy haciendo nada más es decirle a Python que va a agrupar el data frame a partir de los géneros de las películas y entre apóstrofos se pone el nombre de la columna por la que ustedes quieran hacer la clasificación. Como hay géneros que se repiten, entonces podemos utilizar esta opción y hacer una gráfica a partir de esto. Después, pues algo que se puede ver muy bien es el número de likes que ha recibido la película. Y aquí, como el título está muy grande, pues para evitar algún error, yo nada más voy a copiar y pegar. Miren, por ejemplo, aquí está, este es el que ocupaba. El likes que recibe la película, pues nada más lo copio y lo pego, porque recuerden que debe estar idéntico. Si no, pues no lo va a encontrar Python y va a mandar un mensaje de error. Otra cosa también que vamos a utilizar de todos esos likes que tienen los géneros, bueno, pues algo muy útil es sacar ya sea el promedio o la suma de likes que está recibiendo justamente esa película. Recuerden que en pandas ya hay algunas funciones definidas, miren, aquí las estamos viendo en pantalla. También les dejamos la liga a esta página para que ustedes la puedan tener. Y puede ser tanto la suma o el promedio, una de esas dos. Entonces, o puede ser mínimo, máximo, etcétera. Entonces, estas operaciones ya están definidas y hace que todo sea más rápido. Aquí voy a poner la opción de suma y después de eso se va a conectar con puntos. Voy a ponerle plot. Y aquí enseguida, bueno, va a ser el tipo de gráfica que voy a poner. Pues yo voy a utilizar una de barras, coma, legend. Le voy a poner la opción de reverse. También, ahorita les voy a mostrar. Aquí ya acabamos. Pares, no, ya está bien. En esta otra página de aquí, miren, esto es muy importante que la información oficial, vamos a decirlo así, la documentación de pandas, bueno, pues está en esta dirección que es pandas.pydata.org. Se las dejamos igual en la caja de descripción. Y aquí les dice cada uno de los argumentos que tiene esa función de plot, qué es lo que debe de llevar, cuáles son las opciones que hay. Por ejemplo, esta parte de aquí es muy importante, la de kind,
porque es el tipo de gráfica que va a sacar. Entonces, todas estas opciones tenemos para utilizar, y lo que deben de tener mucho cuidado es que hay algunas en las que se requieren que los datos sean de tipo numérico. Entonces, ahí sí, pues nada más fijarse que los datos de las columnas sean de tipo numérico. Por ejemplo, el nombre de la película no lo podríamos utilizar para una dispersión porque necesitamos que sea numérico. Bueno, entonces ya nada más hay que tener cuidado con eso, y acá ahí vean todas las opciones que tenemos para la gráfica. Entonces vamos a usar algunas de estas. Aquí está también la descripción. Bueno, con eso que tenemos ahorita, pues vamos a ver qué es lo que se genera como gráfica. Aquí, si se fijan en esta, a mí, yo que estoy usando Ubuntu, perdón, me sale en la parte izquierda y ahí me avisa. Entonces, miren, por ejemplo, para esta que es de barras, no es necesario tener datos de tipo numérico en el eje de las X. Y bueno, aquí dice el número de likes que se lo lleva. Ah, también otra cosa, si están usando Spider para poder leer esto, justamente aquí en esta opción donde dice de configurar, le vamos a mover aquí. Miren, pueden hacer la gráfica que tenga, bueno, tenga más espacio, lo que es propiamente la gráfica. Y para la parte del bottom, que sería la inferior, pues aquí le podemos ajustar para que ustedes puedan leer sin ningún problema los títulos de las agrupaciones que hicimos. Entonces, aquí están los datos agrupados y también la suma de likes que recibe por género. Entonces, si se fijan, este género de acción, aventuras y ciencia ficción es el que se lleva a los demás con esos datos que estamos utilizando. Esta gráfica, pues ya ustedes la podrían guardar y utilizarla como una imagen para algún otro documento. Entonces, le vamos a cerrar aquí y me voy a regresar. Ya no voy a... Bueno, si ustedes quisieran, en lugar de bar, vamos a explorar otra más. Aquí tenemos una que es horizontal, entonces pues vamos a ver qué efecto produce sin cambiarle nada a los datos esta opción. Entonces ya nada más aquí ejecutamos y rápido sale. Si se fijan, bueno, ahora está acomodada así. Igual, si le quieren mover, pues nada más vamos a tener que checar la parte que sería la izquierda para que le dé más espacio. Lo cerramos, lo hacemos más grande y bueno, ahí está. Entonces, este título también se los está dando aquí, que es el de géneros, y ustedes podrían poner el título en la parte inferior. Lo voy a hacer de una vez. Entonces, sobre esta misma, nada más acá, ando buscando, déjenme recorrer esto. Aquí, quiero darle el enter nada más y le vamos a poner plt.x label, así pegadito. Y entre paréntesis y con apóstrofos ponemos el título que queremos que lleve el eje de las X. Como ya lo cambiamos, entonces le vamos a poner aquí nada más que es el los likes. O suma de likes, ¿qué les parece? Para que quede más claro. Suma de likes por en Facebook, nada más. Listo. Entonces ahora sí. Guardamos, ejecutamos y vamos a checar cuál es el resultado. Ahí está. Bien. Sin problema. Bueno, pues aquí tenemos suma de likes en Facebook. Y ya saben, nos vamos acá para poder arreglar y que se vea el título para el eje de las Y. Entonces, eso es todo. También, cuando yo estaba probando este programa, me pasaba algo muy raro. Siempre se quedaba la label o la etiqueta de uno de los ejes. Si ustedes se toparan con eso, bueno, algo que me resolvió el problema ahí en ese momento es dejarlo así nada más. Entonces, ustedes prueben esta opción. Si alguna vez les llega a pasar eso de que ustedes aparentemente ya borraron la etiqueta y les sigue apareciendo, pues nada más la dejan así en blanco y ya se va a borrar. Eso me pasó en una de tipo Py, que ahorita vamos a verla. Entonces, esto es lo, ustedes ya nada más le prueban aquí las diferentes opciones con la página que les vamos a dejar, y también para que le puedan mover acá en lugar de, a lo mejor pueden poner el presupuesto, las ganancias, y esto es muy rápido. Por ejemplo, aquí lo voy a hacer con las ganancias. El nombre de esa columna está muy fácil, es Gross.
lo vamos a dejar aquí. Ganancias, más que ganancias, es entrada bruta. Entonces, también miren aquí, pueden ver que la que tiene más entradas, bueno, justamente se podría relacionar a lo mejor con el gusto del público, pues es justamente la de ciencia ficción. Y aquí el exponente es 1 por 10 a la 9, entonces no crean que es 0.2, 0.4, le pueden checar ahí en los valores si son bastantes dólares los que se están recuperando como por entradas de ese tipo de película. Entonces, si se fijan, es facilísimo hacer las gráficas. Yo creo que nada más con cambiar la columna, en lugar de hacerlo, no sé, por ejemplo, en Excel o en Desmos o en algún otro software que les pueda graficar, nada más cambiando las columnas y ustedes ya tienen los resultados. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el famoso pie. Aquí voy, como ya no la voy a utilizar, la voy a dejar en comentario, nada más por si ustedes la llegaran a ocupar o la llegáramos a ocupar. Y lo voy a hacer igual, utilizando el df.groupby. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo todavía, utilizando los géneros. Pero aquí, miren, voy a hacer otra cosa. Voy a ponerle, en lugar de group by, le voy a poner primero movie, guión bajo Facebook. Aquí lo que estoy utilizando es el nombre de la columna, likes. Y nada más tengo que checar que esté igual. No le estoy poniendo ahorita en apóstrofos porque le estoy poniendo el puntito. Entonces eso me va a salvar. Ya después de que tengo el nombre de la columna y que está igual, le ponemos ahora sí el punto, group by. Group y by. Después abrimos paréntesis y vamos a poner el data frame, pero ahora con el nombre de la columna con la que quiero agrupar. Si se fijan, es una forma diferente de escribirlo. Lo pueden probar con las dos a ver cuál les gusta más, cuál se les hace más lógica o más ordenada. Y en este caso también voy a utilizar la suma, punto plot. Y aquí voy a utilizar otra vez las opciones de kind. Nada más que le voy a poner aquí pie. Lo cierro entre apóstrofos. Y después, esta opción que dice CMAP son los colores. Todos los colores que ustedes pueden tener o las combinaciones de colores, que también se las vamos a dejar aquí abajo para que las vean. Nada más es cuestión de irle cambiando el nombre. Aquí una que vamos a utilizar nosotros se llama Paired. Es con mayúscula la primera y entre apóstrofos. Muy bien. También voy a aprovechar para ponerle plt.axis. Y lo vamos a poner equal. Y eso sería todo. Vamos a revisar cómo se ve esa gráfica. Aunque ya la generó. Y ahí está, miren. Ah, esto es lo que les mencionaba. Si se fijan, aquí me dejó, bueno, me pone movie Facebook likes. Si ustedes no lo quieren ahí en ese pie, como está sobre el eje de la Y, ahorita lo voy a cambiar. Le voy a poner plt.ylabel. Debe de haber otra forma de hacerlo. Si alguien la sabe, no lo puede dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Pero miren, por lo pronto, esto ahorita me está resolviendo el problema. Ya no veo nada en este eje de las Ys. Y simplemente también los colores se distribuyen. Esa opción de Paired lo que hace es que los colores se distribuyen muy bien. O sea, no hay confusión en que este color se confunda con el que sigue, etc. Entonces, ahí está. Una forma muy rápida también de verlo. Necesitamos, si ustedes quieren ponerle el título, vamos a hacerlo, también es sencillo y lleva casi la misma estructura, plt.title. Aquí está, le damos espacio, le damos enter, perdón, y le vamos a poner, ¿qué les parece? Promedio de likes en Facebook. Y ahorita, aprovechando que voy a modificar esto del título, me faltan unas comillas, aquí en lugar de suma le voy a poner min para sacar el promedio. Entonces volvemos a ejecutar y ahí está. Ahora sí, estas cantidades son el promedio de likes que recibe en Facebook. Y si se fijan, bueno, el thriller de acción pues es el que se está llevando más en promedio.
Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar esta y vamos a continuar. Ahora voy a pasarme a lo que es el Seaborn. Esto está, bueno, ahorita lo van a ver, es muy fácil de utilizar. Y aparte, Seaborn está diseñado para pandas, entonces se pueden hacer cosas muy interesantes con Seaborn y de forma muy sencilla. Entonces, ya que no vamos a ocupar esto, pues lo voy a poner como comentarios. O es más, hasta lo podríamos borrar. Si lo ocupamos, pues lo volvemos a escribir. Entonces, Matplotlib, ahorita ya no lo voy a ocupar. Lo voy a dejar también aquí como. Ese sí lo voy a dejar como un comentario por si cualquier cosa. Bueno, entonces empezamos con Seaborn. Lo primero que voy a hacer es una de dispersión. Y aquí le voy a poner SNSLM plot. Esta opción de LM plot lo que hace es hacer correlaciones de tipo lineal. Entonces, bien. También otra cosa es de que en el eje de las X, que aquí tengo que definir, tengo un número que le asigné a cada película. Entonces voy a dejar X es igual a num, Y va a ser igual en el eje de las Y. Ahora quiero los likes de Facebook. Nada más déjenme copiarlo y pegarlo aquí. Listo, ya está. Después de eso, me pide. ¿De dónde voy a sacar los datos? Ah, bueno, pues data viene de DF, que es el data frame. También le voy a poner aquí ahorita que la regresión va a ser igual a false. Y el hue. Bueno, eso del hue es de dónde voy a tomar o de dónde va a basarse Seaborn para los colores. Los relaciona con los valores. Entonces, entre más grande sea un valor, el tono va a ser más fuerte, por ejemplo. Entonces, el hue lo voy a utilizar o los colores van a estar basados en el número de la película para que lo pueda ubicar más rápido. Después voy a poner que la legend va a ser igual a false. Y el tipo de paleta o los colores, aquí le voy a poner palette, que también se puede escribir así. Voy a usar el mismo del anterior. Ya ven que se nota muy bien, que es el tipo paired. Y listo. Entonces parece que ya tengo todo para Seaborn. Lo vamos a guardar y lo ejecutamos. Entonces aquí está. Miren. Y rápido tengo una gráfica de dispersión XY utilizando, como les decía, este es tipo numérico. Entonces sí puedo hacer una dispersión XY con esto. Los colores están cada uno. Definidos para la película. Entonces aquí ya nada más es cuestión de checar, por ejemplo, cuál es la película número 4, que es la que tuvo más likes en Facebook. Entonces esto pues lo podemos ver aquí rápidamente, que fue este renglón. Seguramente fue aquí está, El Caballero, The Dark Knight Rises. Entonces este pues fue la película que tuvo más likes. Muy bien, entonces ahora sí, nos regresamos para acá. Quien haya visto la película, nos puede comentar por favor aquí abajo y nos dice, bueno, si realmente le gustó. Muy bien. Ahora, también, y la traducción que le dieron en español en el lugar donde ustedes la vieron. Después de eso, vamos a hacer. Ahora vamos a ver una forma diferente de graficar con Seaborn utilizando una tabla pivote. Entonces, este lo voy a dejar ahorita así en comentario. Y ya vieron que es muy sencillo. Y después viene esa parte pues diferente. Miren, voy a crear un nuevo data frame que se va a llamar nuevo. Así, le voy a poner DF entre corchetes. Voy a abrir dos corchetes. Y voy a poner entre apóstrofos las columnas que voy a utilizar. Voy a traerme la de géneros, justamente también la de los likes de Facebook. Y también voy a, de mi interés sería pues los likes que está recibiendo el director en Facebook. Lo voy a poner así. Bien, aquí lo voy a copiar y pegar. Y por último también lo de las entradas que sería gross. Perfecto. Ahora, ya que tenemos esta variable que se llama nuevo, voy a poner aquí sns.set.
Voy a ponerle aquí style. Es igual a ticks. Y después vamos a poner algo que se llama color codes. Igual a true. Enseguida vamos a hacer una gráfica que le voy a dar el nombre de G. Y esta va a ser igual a cns.pairplot. Bien, ahí está. Vamos a ponerle que voy a utilizar los datos de nuevo. Y el hue se lo van a dar los géneros de la película. Si se fijan, el hue lo estaba dando. El hue es como el tono, acuérdense, el tono de los colores. Lo estaba dando el número de la película. Pero ahora lo voy a utilizar con este de géneros. Y voy a utilizar otra paleta diferente que se llama Spectral. Muy bien, entonces vamos a ver ahora este tipo de gráfica. Aquí voy a revisar otra vez porque estoy teniendo un error ya que no tengo ninguna gráfica. Pero este tipo de pairplot lo que va a hacer es que nos va a hacer la relación que hay con, por ejemplo, ganancias en relación con los likes que recibe la película o ganancias con el, ¿cómo se llama?, los likes que recibe el director. Y así ustedes pueden acomodar las diferentes variables, perdón, en las, en su, ¿cómo se llama?, en las gráficas para checar la relación. Entonces, ¿cuál es el error? Pues estaba muy sencillo, escribí spectral en lugar de spectral. Así que, pues bueno, vamos a ejecutarlo. Aquí está, y si su computadora, bueno, se parece un poquito a la mía, se tarda algo en mostrar la gráfica. Cuando ya se aparece aquí en la consola estas líneas, es de que su gráfica está lista. Entonces, para que no piensen que se trabó y ya no va a salir nada. Entonces, aquí ahora sí tenemos ya la, con la paleta bien escrita que es Spectral. Voy a arreglar un poquito para que se vea bien lo que es la leyenda, y esto le vamos a dar más espacio del lado derecho para que pueda quedar y no se vaya a empalmar con las gráficas. Entonces, nada más ahí se ve muy bien y parece que es todo. Entonces le vamos a dar aquí cerrar. Ustedes tienen la lista de géneros y también con esta paleta pues ustedes pueden checar si hay alguna relación. Entonces, esta forma es muy rápida para analizar lo que es, las relaciones que puede haber entre las variables XY. Muy bien. Bueno, pues entonces este es el tipo de gráficas que se llama pairplot. Muy bien. Ahora vamos a ver una gráfica muy interesante que, además, ahora sí ya vamos a ver la posible correlación que hay entre las variables. Para esto voy a otra vez hacer mi variable g, que va a ser sns.lmplot. Y enseguida voy a poner las variables que voy a utilizar ahorita. En el eje de las x podemos poner cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser budget, que es el presupuesto que tuvo la película. Esa va a ser mi variable independiente. Y la variable dependiente, ahorita la voy a trabajar con la clasificación, perdón, que le da, o la calificación, la base de datos de IMDb. Entonces es IMDb-score, cerramos los apóstrofos. Después le vamos a indicar aquí a Seaborn que el tipo de datos o los datos van a venir del DF, que es el data frame. Y vamos a utilizar un tipo de colores que se llama set1, que ya es una paleta para Seaborn. Entonces aquí le voy a poner set1, es el primero con mayúscula y después el 1. Entonces guardamos, ejecutamos y aquí está ya el resultado. Si se fijan, este está muy interesante porque la primera relación que pudiera haber es una relación lineal, que cuando aumenta el presupuesto aumenta la, vamos, en algunos casos, la calificación que tienen las películas de 9. Por ejemplo, no siempre pasa así, pero al menos los datos ya están adentro de esta región de una correlación. Bueno, pues ahora podemos cambiar ¿cómo se llama?, la variable. En lugar de budget podríamos utilizar gross, que es lo que está, lo que se está, las,
entradas de dinero que tienen las películas, y si se fijan, aquí ya hay una relación casi lineal y casi perfecta. Entonces, esto pues puede estar relacionado con la calificación que le está dando el público. Entre más van a ver la película, bueno, pues la evalúan y la evalúan mejor. Entonces, sí hay algunas películas que se apegan muy bien a esta correlación lineal. Y si se fijan, esto es algo sencillísimo, como les comentaba en el hace un ratito. Ustedes nada más cambian aquí las variables que quieran analizar y esto sale rápido. Por ejemplo, si ustedes dijeran, ah, bueno, pues la película que reciba más Facebook a lo mejor es la que está mejor calificada en la base de IMDb, pues vamos a revisar. Aquí le damos guardar, ejecutamos. Y miren, no hay una correlación lineal. Si se fijan, probablemente el público sea diferente de el que va a evaluar acá en IMDb que el que está dando los likes en Facebook, porque aquí sí no hay una correlación. El IMDb se correlacionó muy bien, o hay una relación más directa con lo que son las entradas de dinero. Entonces, bueno, esas son dos opciones que tenemos. Y por último, les vamos a mostrar otra más que también está muy interesante. Le voy a poner aquí, nada más voy a agregar algunas cosas. Vamos a cambiarle la relación. Ahora voy a poner acá que el IMDb va a quedar como variable independiente. Y acá en la Y voy a poner ahora los likes de la película de Facebook. Después, vamos a dejar aquí el, si está bien lo del data, el palette no lo voy a ocupar ahorita. Vamos a dejar algo que se llama el hue y le voy a poner num, que es, ¿se acuerdan? Que es como podemos identificar también a la película. Le vamos a poner col. La columna va a ser igual. Vamos a dar apóstrofo o las comillas. Este va a ser el año en el que la película se estrenó. Y bueno, ya tenemos acá data frame. Le vamos a poner aquí aspect es igual a 0.4, coma, x, guión bajo. Aquí es una jg, es igual a 0.1. Y ahorita van a ver este resultado. Aquí ya me fui, pero no pasa nada. Me regreso y le ponemos eso que se nos había ido para la parte de arriba. Muy bien, entonces vamos a guardar, ejecutamos. Ah, aspect. Si se fijan, aquí sí me marcó el error. Entonces rápido lo pude corregir, no como en Spectral que le puse sin la R. Bueno, aquí recuerden que se tarda un poquito Seaborn en sacar la gráfica, pero no hay problema. Ahorita la vamos a checar. Miren, este tipo de gráficas está muy interesante porque lo que hace es que por año nos está agrupando la información. Entonces, si ustedes tuvieran, no sé, algo como datos que se repiten por meses, podrían utilizar a lo mejor aquí donde yo puse lo del año, bueno, pues desaparecerían los meses, enero, febrero, etcétera, y así tener en una sola gráfica toda la información que corresponde a los años. De este lado, en num, recuerden que tengo a las películas y es la forma como las estoy identificando. Muy bien, y por último, les vamos a mostrar una gráfica donde vamos a utilizar la clasificación de la película para poder hacer una correlación. Muy bien, bueno, pues la voy a dejar igual como comentario y la voy a voy a escribir para la nueva gráfica, esta que está muy interesante. Entonces le vamos a dejar g es igual a SNS.lmplot. Después voy a poner aquí x es igual a, perdón, x es igual, ya saben, apóstrofos o comillas, lo está tomando igual. Y es igual. Y aquí voy a utilizar el IMDb
Lo voy a copiar y pegar. Muy bien. Después de eso voy a utilizar los datos que va a ser del DF, o sea, el data frame, y el tipo de colores. Voy a utilizar un palette que va a ser set 1. Aquí, bueno, para que todo quede igual, nada más le voy a cambiar y lo voy a poner entre apóstrofos. Muy bien, pues vamos a empezar a escribir. Otra vez va a ser g es igual a sns.lmplot. Ahí está. Y vamos a ponerle x es igual a gross, coma y es igual a movie Facebook likes, un apóstrofo, y enseguida voy a utilizar para el tono o el hue la clasificación del contenido. Esa columna se llama content rating con su apóstrofo g. Después los datos los voy a tomar del data frame y enseguida el tipo de colores que voy a utilizar o la paleta de colores que va a ser set 1. Aquí algo también muy interesante es que, si se fijan, no necesito así, ¿cómo se dice?, por fuerza una agrupación para Seaborn. Entonces ustedes, de todas las columnas que tengan, ya saben cuáles son las que van a utilizar y las relaciones que van a establecer entre ellas. Entonces ya estuvo aquí y miren, esto es lo que les queríamos mostrar. La voy a ajustar un poquito, la voy a quitar, le voy a dar más espacio del lado derecho. Ahí está. Aparte de hacer una clase, bueno, estamos checando cómo se comportan los likes de la película con las entradas de dinero. Bueno, tenemos la clasificación del contenido, lo que es el PG-13 y el PGE. Entonces, aquí está también muy fácil la condición de, bueno, es contenido de este tipo o de este otro. Y no necesitaron hacer alguna agrupación para poder ver la relación que hay entre estas dos variables. Muy bien, pues era lo que les queríamos mostrar del cómo hacer las gráficas a partir de un data frame. Esperamos que les sea de mucha utilidad y si quieren que sigamos explorando más funciones tanto de Seaborn como de Pyplot, no lo dejan aquí en los comentarios y con mucho gusto trabajamos en eso. El próximo video que les vamos a subir para que estén muy pendientes es utilizar pandas con la aplicación de Qt Designer, que es algo que nos han estado pidiendo, de cómo poder hacer de una forma más gráfica para el usuario, más amigable, que pueda interactuar con los datos. Entonces, eso lo vamos a trabajar. Suscríbanse para que no se pierdan los videos de pandas. Les mandamos un saludo muy fuerte desde México a todos los países que nos están viendo. Muchas gracias, muchos saludos hasta allá. Y bueno, ya estamos a punto de pasar al 2018. Que tengan muy felices fiestas y un excelente año nuevo. Pero no nos despedimos todavía, seguimos subiendo videos y nos estamos saludando acá abajo en la caja de los comentarios. Que estén muy bien y hasta la próxima.